Bienvenidos al programa institucional de la Gobernación de Nariño, Mi Nariño se ve. Hoy hablaremos de los hechos más relevantes que desarrolló durante esta semana nuestra administración departamental. Nuestro gobernador entregó el informe de gestión del periodo 2020-2023 en la audiencia pública de rendición de cuentas. En Mi Nariño hicimos la tarea. El estallido social, la temporada de lluvias que asoló a nuestro departamento y también con unos retos en materia de reactivación económica que se debían adelantar y lo hicimos con toda la suficiente claridad, especialmente de conocer esta región. Y además de eso, agradecer a todos los alcaldes, alcaldesas, a la Asamblea del Departamento de Nariño, a los concejales, líderes, lideresas sociales, porque todos se trabajó en equipo en todas las instancias. Para mí es una satisfacción hoy ya rendir este informe de haber hecho la labor, de haber cumplido la tarea gratificante ante toda esa oportunidad que me dio el Departamento de Nariño, el pueblo de Nariño, darme esa confianza para que lo representara en estos 4 años. Y feliz pues de ya terminar este periodo y también seguir apoyando digamos, desarrollos importantes en nuestra región. Este es un departamento que tiene bastantes capacidades, especialmente en el sector de la transformación del sector agropecuario. Ahí se trabajó bastante el tema de vías, es decir, hay un sistema de vías importante que se ha venido mejorando y el tema de salud también, una salud. Hicimos un ejercicio importante, gasificamos el departamento de Nariño, ese es uno de los retos también que teníamos. Y queda un departamento, digo, con una también viabilidad financiera muy importante, es un departamento que sus finanzas las tiene saneadas y eso es bueno porque es un departamento viable. Y sí, pues decir que el departamento se necesita también inversiones importantes. Nosotros hemos venido avanzando en lo que son los proyectos estratégicos, la doble calzada Paso Popayán, con la Valle el Estanquillo, la vía San Francisco de Ocoa, ya se terminó la estrella Río Mataje, retos importantes en materia de infraestructura aérea, los aeropuertos, los aeródromos y también pues el desarrollo en la parte de un avance muy importante del plan departamental de aguas para llegar con proyectos importantes especialmente a cada uno de ellos. La Gobernación de Nariño fortalece los usos y costumbres de 7 pueblos indígenas en territorios ancestrales del departamento. Muy contentos porque desde aquí se logró construir el mandato de los 7 pueblos indígenas, teniendo en cuenta la construcción de una serie de elementos que llevaron a sus decisiones en temas de salud, en temas de educación, en temas de seguridad, en temas de territorio. Sí que es importante para el departamento de Nariño la construcción de este mandato y este es un tema muy importante para el departamento de Nariño, tanto para la administración saliente como para la administración de entrante. Se revisaron una serie de temas, tanto en educación, en territorio, en seguridad, y eso le permite a los pueblos indígenas avanzar dentro del territorio y departamento de Nariño. Como balance de este encuentro intercultural que hemos tenido en el contexto de la cumbre de los 7 pueblos de Nariño, pues podemos decir que ha sido un éxito el habernos juntado los 7 pueblos en un solo pensamiento, encaminados en fortalecer lo propio, encaminados en fortalecer nuestras culturas, nuestras vivencias que tenemos en cada uno de los territorios. Chisiapangi Tupuicuna, Nuca Suticanín de Andrea Torres, del resguardo indígena Inga de Aponte. Como bien lo dice el Cambalache, es una tarea principal que nosotros como pueblos indígenas tenemos, a lo cual siempre lo hemos venido realizando, fortaleciendo para el intercambio cultural, ancestral de nuestros usos y costumbres. ¿Y qué más? Pues hacer una cordial invitación para continuar en esos procesos de armonización. Ha sido un ejercicio que se ha hecho con los 7 pueblos del departamento de Nariño. Ha sido un gran avance teniendo en cuenta que año tras año hemos venido realizando este proceso y la idea es entrar a fortalecer con el apoyo institucional. Implementamos junto al resguardo indígena Aguapialapí Pueblo Viejo, señalética en lengua nativa, español e inglés en la Reserva Natural La Planada. Pai darusa anya gisnarusa gua gisnarusa agum do makpas an katsa enggal sak sugin chana naba kara min yarit mai me akibian natme wat min yarit makpas gis do makpas
Sunagua mapayeneme kushawatpich aurusbapich ñanwendu puramakpas. Hoy estamos pues entregando y viendo un poco la instalación de uno de los productos del proyecto de turismo científico de naturaleza, que fue la exposición permanente, que son estas piezas que ustedes ven detrás mío, que es la señalética que pues va a aportar un poco a la experiencia de los visitantes que vengan a la Reserva Natural La Planada. Tenemos unas piezas que están en exteriores y unas piezas que van a estar en la parte interior, pues en el museo y en diferentes espacios de la reserva. Pues tenemos mensajes para los visitantes sobre información de actividades y senderos, por ejemplo, que tiene a disposición la reserva para visitar. Algunos de los recorridos, digamos, se han priorizado para avistamiento de ciertas especies, por ejemplo, o de cierto grupo biológico, como pueden ser aves o herpetos. Entonces, en cada una de las vallas encontrarán información en algunos casos de esos senderos y esas especies que de pronto sean más fácil de observar ahí, otros que son un poco más generales, y otros, los que están en el interior, no solo nos ofrecen información, digamos, sobre las actividades y recorridos, sino también como todo el tema cultural y la cosmovisión del pueblo Agua. Sí, La Planada está muy preparada para recibir a los visitantes, tanto a turistas de naturaleza o a gente que simplemente quiera venir a disfrutar de un momento de contemplación, de recreación en un área natural impresionante, como para los investigadores. Van a encontrar una comunidad dispuesta, preparada para recibirlos y acogerlos en este lugar que pues realmente es espectacular, no solo en términos de naturaleza, sino también en términos de cultura. Como hablante de Aguavit, del pueblo Agua, el tema de la traducción en este proyecto en la lengua materna Aguavit fue muy fundamental para visibilizar a los turistas, los hablantes de Aguavit, los visitantes prácticamente en esta Reserva Natural La Planada. Hoy el tema de la lengua materna Aguavit es un reto para el pueblo Agua, ya que aquí en el municipio de Ricaurte pues se está perdiendo en su mayoría. Entonces, este es un reto, una de las estrategias para poder reformar, para poder recuperar o fortalecer el tema de la lengua materna Aguavit mediante las vallas publicitarias o mediante los sitios de conservación. Con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos, instalamos 308 filtros de agua en instituciones educativas de mi Nariño. Nos encontramos muy satisfechos con la culminación del proyecto de instalación de 308 filtros de agua potable en sistemas no convencionales a las 308 instituciones educativas rurales de los diferentes municipios del departamento de Nariño, dentro de la implementación de una estrategia de adopción social de estrategia segura, beneficiando a más de 44.573 estudiantes. Desde el Plan Departamental de Agua, a través del componente de gestión social, buscamos priorizar las zonas rurales, cordillera y la costa pacífica de Nariño, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el saneamiento básico a los estudiantes para evitar enfermedades de origen hídrico y que puedan disfrutar de agua segura en sus actividades escolares. Para mí, en este momento, agradezco a la gobernación por aquel trabajo tan dispendioso que han tenido para la complementación de aquellos elementos como es los filtros, para que los jóvenes estudiantes de la institución, no solamente la nuestra, sino de todo el departamento de Nariño, sea acogida y sea de óptima calidad para cada uno de ellos. Cumplimos a través de nuestra Secretaría de Agricultura con la última sesión de la Mesa Departamental de Diálogo y Concertación Agraria, Étnica y Popular, vigencia 2023. Estamos acompañando la Asamblea Departamental de la Mesa Agraria. Nosotros hemos venido acompañando los diferentes procesos productivos que tienen ellos. Contarles que logramos sacar tres proyectos con ellos. Uno que fue el de la logística por 160 millones de pesos para precisamente estos espacios que requiere la Mesa Agraria. Segundo, un proyecto de 540 millones de pesos, el cual se dio suministro a los diferentes equipos y herramientas a los diferentes municipios, teniendo en cuenta que son 48 municipios que conforman la Mesa Agraria. Y el último proyecto que estamos haciendo los estudios en el momento, el de la implementación de una planta de bioinsumos por valor de 1.500 millones. Entonces, la gran conclusión es que le hemos dado el realce a la Mesa Agraria del departamento de Nariño. Quedan con unos procesos ya andando y quedan con un plan de acción a 2025 que nosotros estaremos también acompañando desde las administraciones locales.
Pues la mesa ya es reconocida en el departamento de Nariño, llevamos 10 años de existencia. Es un espacio que recoge el sentir del campesinado nariñense, sobre todo los pequeños productores. Hemos venido en ese proceso y hoy día lo que estamos es desarrollando una asamblea de carácter informativo y de proyección de la mesa para los próximos 4 años y para el resto, para el tiempo que le queda al gobierno nacional. O sea, hemos hecho algunas actividades que nos han permitido articular con los ministerios y era necesario retroalimentar e informarle a los diferentes voceros que son los que conforman la asamblea de la mesa y que están en este momento en la asamblea, y estamos haciendo ese informe y una proyección de plan de trabajo. Hemos llegado al final de nuestro programa institucional de la Gobernación de Nariño, Mi Nariño se ve. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @Gobernación de Nariño. Hasta la próxima.